mándamela por mensaje de texto, por favor. Ahorita estoy grabando. Ya, y no voy a poder informar el número. Pero mándamela por mensaje de texto y ya después ya me ocupo de eso. Esto se suma, compañero. Dime. A las prácticas y políticas antisindical de parte de Bacu. Todavía. Todavía muy pronto. Muy pronto de eso. Está enviando cartas notariales. ¿Ah? Por segunda vez consecutiva. Aquí, aquí está enviando cartas notariales. A las cocineras. A los compañeros que ellos consideran. Ya luego nos comunicamos, ¿ya? Ya, saludos, chao. ¿Sino? Con ganas, pero de levantarlo a Kimba. Se mandaba a recibir en la planta de los UPE. Ya, ahí lo vemos, ¿ya? Chao. Atacar y recibir a los trabajadores. Esa es la forma como actúa Bacu. Lo estamos denunciando públicamente y lo vamos a hacer en todos los medios nacionales e internacionales, compañeros. Porque no podemos permitir que una empresa como Bacu, que tiene un prestigio bien ganado, que siempre se lo otorga premios certificados por desarrollo sostenible en la comunidad donde opera, pero vemos realmente nuestra realidad. Y a ustedes, compañeros, que alguna vez abajo le han entregado algún certificado de responsabilidad social con sus trabajadores, no lo pueden otorgar porque no lo tienen, porque no lo practican con sus trabajadores. ¿Cuál es la responsabilidad social de Bacu con sus jubilados, con sus trabajadores activos? No hay ninguna responsabilidad social, compañeros. Esa es la imagen que tiene Bacu ante la comunidad nacional e internacional. ¿Qué responsabilidad social en la comunidad donde opera? Pero sin embargo, con sus trabajadores no hay un clima organizacional positivo. Y eso lo demuestra muy claramente el instituto, el gerente de Estuvor, donde determina, donde participa más de 160 plantas a nivel nacional y Bacu no siquiera figura entre la última empresa de responsabilidad
por el dedo nacional. Y eso lo quiero destacar acá, compañero. Nosotros debemos saber.